la FEJUVEA, la Junta, la Federación de Junta Vecinal del Alto, les han dado 48 horas de plazo al gobierno para que pueda intervenir a las empresas, a las empresas, tanto a las empresas de agua, EPSA, a la empresa eléctrica y a YPFB. El motivo es que en realidad han subido las tarifas, han subido las tarifas del servicio eléctrico y del agua, y en realidad hoy es pues el ejecutivo del Néstor Yujira ha dicho claramente, está dando 48 horas de plazo, porque es lamentable que las tarifas se haya incrementado en un pago, en algunos casos, a más del 100%. Así están las cosas, ¿sabes? No se olviden que el gobierno sacó un decreto supremo donde establecía, pues, más bien que las diferentes tarifas se iban a reducir, y en vez de reducirse ahora se han incrementado al doble. Y esto en realidad no se puede permitir. Y es por ello que están exigiendo que el gobierno nacional, pues, tome hincapié sobre este aspecto, y le están dando 48 horas de plazo. 48 horas de plazo para que el gobierno tome acciones. Si no, van a tomar medidas radicales, donde ya están diciendo claramente que van a tomar las instalaciones, ¿sabes? Las instalaciones tanto de las empresas eléctricas como la empresa estatal de agua. Y desde aquí, en realidad, es lamentable que en vez de apoyar a la población, hoy se esté buscando de lucrar con la desgracia que está viviendo el pueblo boliviano, y en especial de la ciudad del Alto. Vamos a ver qué sucede. Ojalá el gobierno, de una vez por todas, se pongan a trabajar y hagan algo bueno. Vamos a ver qué sucede. Vamos a tener a la expectativa en la información, y ojalá que esto realmente se pueda dar solución, porque no creo que una vez más se esté abusando del pueblo más humilde, y hoy cuando más necesitan. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado el ejecutivo de la Junta Vecinal. Nosotros le damos 48 horas para que el gobierno intervenga a estas EPSAS, yacimientos y de La Paz, porque han hecho cobros que realmente afecta al bolsillo y no de los alteños y los bolivianas, y no cumplir la ley. Y por tanto, nosotros 48 horas vamos a tomar las medidas de hecho que amerite, que también estamos convocando el ampliado de emergencia de los 14 distritos de la Ciudad del Alto. Nosotros vamos a tomar las instalaciones de esta, como es EPSAS, yacimientos de La Paz, para que ellos puedan responder. Y obviamente, por eso pedimos al gobierno de que de una vez intervenga y haga cumplir la ley como anteriormente se ha dado en el mes de abril.